¿Qué pasa, chavales? Pues sí, hoy os traigo un nuevo episodio de Heavy Rain. Siento que si mi voz se oye un poco raro, es que, como sabéis, he estado enfermo y todavía no estoy del todo bien. Pero no quería estar más días sin subir vídeos, la verdad, y bueno, aunque esté un poco regular, pues hoy subiré. Y me apetecía seguir con esta serie, la verdad, porque ya sabéis que la he tenido un tiempo aparcada. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Lo último que estamos haciendo sé que era estar con el niño este zombie, pero no recuerdo exactamente dónde lo dejamos. Así que a ver dónde lo dejamos exactamente, porque honestamente no lo recuerdo. Sé que teníamos que hacerle la cena o algo así. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a dejar jugar o no? Vale. Vamos a hacerle la cena, ¿no? Lo que no sé es cómo se hace la cena, honestamente. Es que te dice hacer la cena, no sé qué. Pero no encuentro la manera de hacerla, tío. Yo no sé qué leches es lo que hay que hacer con la cena. Se supone que tengo que hacerla, pero... Pero ¿cómo la hago si no hay cocina ni hay nada? Ahí no puedo hacer nada. La cocina no parece que haya nada. Va, pues que se vaya a la cama sin cenar, a tomar por culo. Ahora ya está. Vamos, aún. A la cama. Todavía no estoy cansado. Me da igual. ¿Puedo quedarme un rato más? No. Eso no sería nada responsable, ¿verdad? Exactamente. Mañana tienes colegio. A dormir. De acuerdo, me voy. ¿Vienes conmigo? Lávate los dientes y ponte el pijama. Así me gusta. Yo subo ahora. Dios, qué niña más pesada. Nada, venga, pírate. Yo voy a sacar la ropa de la lavadora, que la he visto. Si no, se nos va a quedar. Bueno, pero no te quedes enganchado, cabrón. Tira para allá, tira para allá, tira para allá. A ver, la lavadora. Ahí va, ¿y eso? Ah, era el este. Pero juraría que se hace un momento me dejaba mirar, ¿no? ¿O soy yo? Ah, pues no, igual era el juguete, pero yo juraría que hace un momento me dejaba hacer algo con la lavadora, pero bueno, vamos para allá. Y al final, ¿visteis? Me ha dejado las patatas allí, el cabrón. Ay, qué guaje más pesado. A ver, vamos para allá. A ver. ¿Será aquí? Ahí va. Vale, ya acabo. Venga, métete. Vamos para allá. Vale, muy bien. A ver. Bajamos el store. ¿Y esto? Un dibujico. Hostia. Vaya heavy. Dibuja la muerte del hermano y todo eso. Venga, dale las buenas noches a tu hijo. Buenas noches, Sam. ¡Mi osito! ¡No tengo mi oso, papá! Ah, no te preocupes. Debes haberlo dejado en algún lugar de la casa. Sí, ya lo... ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, papá. Por favor, no puedo dormir sin él. Tranqui. Que sé dónde está. Vale, echaré un vistazo a ver si lo encuentro, ¿vale? Sam quiere su oso. Debe de habérselo vuelto a dejar en alguna parte. Yo sé dónde te lo has dejado. Ti, está abajo. Que lo sé yo que está abajo. Vamos a por él. Ti. Aquí. Píalo. Vale, perfecto. Ya tenemos el osito. Vamos a llevárselo al zombie de nuestro hijo. Tenemos un hijo que, además de zombie, tío, es... O sea, parece que tiene 2 años, joder. Necesita dormir con un oso de peluche. Y encima con traumas infantiles, tío, porque su hermano se muere. Madre mía. A ver, vamos para allá. Toma, hombre. Hijo mío, toma. Tu osito de peluche. ¡Oh! ¡Tu osito de peluche! Buenas noches, Sam. Buenas noches. Jolín.
¿Qué os decía de mi voz? Joder. ¿Sí? Apenas puedo hablar todavía. Ay, madre. ¿Por qué estás tan triste? Creo que necesito algo de tiempo para que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Sabes, papá? Lo que le pasó a Jason no fue culpa tuya. Ya sé que no fue culpa. Buenas noches. Culpa mía, pero por culpa de eso mi mujer me dejó. La verdad que Estela, ¿eh? La verdad que es flipante lo bien que se toma el tío este el hecho de que, joder, o sea, su hijo ha muerto, ¿no? Y es cierto que han pasado 2 años, pero aún así. Ala, la cierro de un golpe, seré tonto. Uy, va. ¿Qué acaba de pasar? Uy. Esto es muy chungo, ¿eh? Esto es muy chungo, chicos. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero creo que va a empezar la acción ahora. Ala, y se me cae el mando. Uy. ¿Qué se supone? ¿Que tenemos poderes o algo de eso? ¿Rollo que vemos cosas o algo así? Ah, igual esas. Aquí empieza el rollo del asesino este del origami. Es cuando. El hecho es que a lo mejor este puede. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Eso es el origami. Eso quiere decir que este tío seguramente pueda ver cosas que haga el asesino del origami. Ay, qué chulo, tío. La verdad que no tenía ni idea de que esto era así, ¿eh? La verdad, no, nadie me había dicho que este tío podía ver cosas del asesino del origami este. Carnaby Corner North. Espero acordarme de eso porque seguramente sea importante. Ah, este sé que es otro personaje. Este es un detective privado, me parece. Ah, ya está, que puedo salir del coche. Este sé que es un detective privado porque cuando salió la beta de este. Bueno, la beta, cuando. Sí, bueno, la beta de este juego, hicieron en YouTube una especie de presentación en la que, digamos, tú podías interactuar con el vídeo para hacer cosas, y era un momento en el que tenías una conversación entre este tío y otro pavo. Por eso sé que es un detective privado o algo así. Lo mejor será que suba las escaleras. Seguro que el recepcionista puede serme de ayuda. Me gusta la voz que tiene. Llevo semanas esperando. Loren Winter, ¿te suena de algo? No, la verdad es que no. ¿Cómo no? ¿Y eso? Evidentemente, soborno. Ah, ¿esa Loren Winter? Tercera planta, la última puerta a la izquierda. Este me parece que era precisamente lo que salía en el vídeo. Creo que esta va a ser la primera vez que veáis acción. Creo que te peleas con un. Ella debe ser rollo prostituta o algo así. O bueno, la novia de uno, y creo que te tienes que pelear con el tío ese. Creo recordar, Porque es que esta parte me parece que era en. Precisamente la que salía en el vídeo este que os comento. ¿Qué puerta será? Bueno, vamos a suponer que seguramente sean las del fondo, por lógica. Vamos a probar con esta. Loren Winter. Lo siento, solo recibo a clientes con cita. ¡Oh, a la primera, señores! ¡Mierda! Son $50. No beso ni hago cosas raras. Por mí vale. ¿Veis? Era una prostituta. Es que esto lo. Juraría que lo vi en YouTube cuando salió, lo que os digo, el vídeo interactivo este. Y creo que ahora es cuando empieza el rollo de. Pon el dinero sobre la mesa. Son exactamente 10 minutos. Suena la alarma y se acabó, ¿entendido? No, a ver, en la mesa. Deberías quitarte la ropa, no tenemos todo el día.
En realidad no soy un cliente. Evidentemente. Oh, mierda, un poli. Debería haberlo sabido. Tampoco eres policía. ¿Quieres un regalito? ¿Es eso? Me llamo Scott Selby. ¿Veis? Soy investigador privado. Es detective privado. Es que, como de digo... Las víctimas del asesino del origami me han pedido que investigue. Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny. Ya le he dicho a la policía todo lo que sé. No tengo nada que añadir. Déjame en paz. Lo entiendo, Lauren. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor Selby. Ups, creo que no debería haber sido eso. El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos. Volverá a matar si no le arrestan. Mi Johnny está muerto, así que ¿qué más da? ¿Conmover o comprar? Conmover. Si no encontramos al asesino, habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en un descampado. Exactamente. Pero tienes razón. ¿Qué más ¿Qué da? ¿Qué más da? Total, otro hijo ya más no es muerto. No problema, ¿cierto? Me gusta la personalidad de este personaje. Me gusta más que la del otro. Me parece un tío bastante interesante, la verdad. ¿Qué quieres saber? Y me gusta, como veis en este juego, la toma de decisión es importantísima. Y en los otros capítulos no se veía tanto, pero en este se ve un montón. ¿Casa de Johnny? ¿Johnny vivía contigo? Sí. Por supuesto, me aseguré de que nunca conociese a ninguno de mis clientes. Yo quería dejarlo, ¿sabes? Pero necesitábamos el dinero. Supongo que Johnny es el sospechoso de ser el asesino del origami, pero como en este juego no te explican exactamente nada hasta que se produce la acción y tal, porque veis que va, por lo que se va cambiando de personajes constantemente, porque además hay otro todavía, otro personaje más, con lo cual creo que te irás enterando de la historia a lo largo del juego. Porque se irán mezclando las historias, así que... lo cual me parece genial, ¿sabes? Porque es una manera muy interesante de hacer un juego, igual que de hacer una película, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, Crash, películas que entrelazan historias para descubrir una historia definitiva. No, lo estoy dejando. Qué valiente. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio. Estaba lloviendo a cántaros ese día. Pobre mujer. Nunca lo olvidaré. Sus amigos volvieron a casa sobre las 5. Todos menos él. ¿Encontraron algo en el descampado? ¿Alguna pista o testigo? No. Dijeron... que seguramente se habría escapado y que terminaría volviendo. Su cuerpo apareció 5 días después con una figura de origami en las manos y una orquídea en el pecho. Esa es la seña del asesino origami, la figura y la orquídea. Y además creo que cambia la figura cada vez. Ahora es cuando viene el lo que os digo de que se pegan y eso, me parece. Se acabó el tiempo, señor Selby. Espero que hayas obtenido lo que buscabas. Ahora sal de aquí. Gracias. Pobre mujer. No tiene sentido presionarla. No me va a decir nada más. Al final no he conseguido nada nuevo, pero mereció la pena intentarlo. Dejaré mi tarjeta en la mesa de la cocina. Nunca se sabe. Vale, ¿ves? Debería largarme de aquí. Estas cosas son importantes, ¿sabes? Porque no... De otra manera no lo hubieras hecho. ¿Sabes? Si recuerdas algo. ¿Ves esto? Si no hubiese leído la... Llámame. Digamos, hubiese dado lo de los pensamientos, no lo hubiese hecho. Con lo cual, creo que es muy, muy importante en este juego que darle todo el rato al L2 para ver los pensamientos del tío. Oye, que quiero salir. Espera, ¿cómo se cambiaba la...? Ah, vale, así. Es que no me acordaba de cómo se cambiaba la cámara en este juego ya. Y ahora es cuando nos vamos y creo recordar que es cuando empieza a... Ah, y esto lo recuerdo también. El pavo que es asmático.
Ah, ahora tienen que encontrar al Ventolin. Ahí está. Mirarlo, a este es el que me voy a pegar. Debería acabar el capítulo aquí, pero no lo voy a hacer. Vale, voy a dejarlo para que veáis lo que os podéis esperar de este juego, porque es que esta parte me encantó verla. Lo siento, muñeca, pero estaba deseando verte. Ahora es cuando viene. Vamos nosotros. Vamos para allá y decimos: espera, chaval, que ahora fiesta. Perdone, caballero. ¿Qué quieres, capullo? Loren, ¿va todo bien? Está estupendamente. ¡Lárgate, perdedor! ¡Patán! ¿Otra vez tú? Si buscas problemas, los has encontrado. Esto es la hostia, esto es la hostia. ¡No, fallé! ¡No, fallé! ¡Mierda! Es más difícil de lo que parece, ¿eh? Parece fácil, pero no lo es. ¡Troy, no! Esto me parece la hostia. Lo tiene también el Fahrenheit. Y me parece la leche. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo. ¡No, fallé, mierda! ¡No! ¡Ah! Oh, vamos, 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 clávaselo, 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 vamos. No, joder, siempre fallo esa, es súper chungo. Buah, qué guapo, tío, me parece la leche esto. También lo tenía el Fahrenheit, esto de las acciones, ya lo veréis en el Fahrenheit. Era un poco distinto, pero también lo tenía y era súper divertido. Toma. Toma, toma, venga, otra, vamos. Volveremos a vernos, capullo. Buah, guapísimo. ¿Estás bien? Mejor que él, supongo. ¿Quién es? Un ex cliente que cree que es mi dueño. Buah. Se estaba poniendo violento, le dije que no quería. Por esto precisamente es por lo que tenía ganas de jugar este juego. Deberías tener. Por estas cosas es por lo que mi juego favorito es el Fahrenheit. Y seguramente este sea, se convierta en otro de mis juegos favoritos. ¿Sí? Porque es que me encanta el concepto de poder interactuar en los vídeos. Me parece la leche, o sea, para mí un shooter que tuviera la posibilidad de hacer esto. O sea, es decir, jugar en como un shooter normal y además tener esto, es decir, poder haber vídeos interactivos, creo que sería el mejor juego que se podría hacer. Vamos, yo, de hecho, si pudiera hacer un shooter, lo haría precisamente así. Bueno, chavales, pues nada, vamos a dejar aquí el episodio. Yo creo que es un episodio bastante largo, ha durado como 20 minutos o así. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.